Efectivamente, somos la universidad privada del Estado. Muy buenos días a todos los estudiantes que nos acompañan y público en general. Es un placer para mí estar el día de hoy aquí con ustedes. Hoy traemos una ponencia súper interesante con un diseñador gráfico muy experimentado que nos acompaña directamente desde la hermosísima ciudad de Mérida, Yucatán. Él está allá. Él es el diseñador gráfico Cristian Pacheco Quijano. Muy buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, principalmente usted, de nuevo por estar aquí. Me voy a permitir, chicos, leer el currículum de la pequeña reseña del diseñador gráfico para que ustedes puedan conocerlo. Él es diseñador gráfico, nacido en la Ciudad de México. Ha colaborado con empresas como Daewoo, Hard Rock Hotels, Comic y Warner. Su trabajo ha sido publicado por diferentes editoriales en Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra y China, y expuesto en el Museo de Franz Mayer, el Museo de la Ciudad de México, el Museo Mexicano del Diseño Mumedi y Zona Maco, así como el Salón International del Mobile en Milán. Ha sido seleccionado en las Bienales de Diseño de Perú y La Habana en el 2019, así como en Beijing Design Week en ese mismo año. También ha participado en la 8ª Bienal de Diseño México, organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y acreedor a los premios a diseño en la categoría de identidad y mención honorífica en el Premio Nacional de Diseño Diseña México 2016 y 2017. Nuestro querido diseñador el día de hoy, en Mérida, Yucatán, tiene lo que es el estudio Kimball. Kimball es un estudio con base en la ciudad de Mérida, Yucatán, especializado en la creación de patrones aplicados a proyectos multidisciplinarios como mobiliario, objetos, textiles, arquitectura e interiorismo. La herramienta principal es la colaboración y profunda investigación. La temática y estética de sus piezas mezclan la cultura mexicana, materiales y procesos tradicionales con un diseño y técnicas modernas, en búsqueda constante de un lenguaje geométrico capaz de resumir potentes mensajes creadores de una memoria visual. Gracias por compartirnos su experiencia, por esta bella ponencia que estoy segura les va a permitir a nuestros estudiantes de diseño gráfico y a todos los estudiantes en UNIBER que tienen hasta cierto punto relación con esta hermosa carrera, permitirles aprender de este bonito arte. Muchas gracias y bienvenido. Nuevamente, gracias y esperamos que sea de su interés. Si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla. Un segundo. Perfecto. Listo. Gracias. Ok. ¿Me puede confirmar, por favor, si ya se puede ver la pantalla? Ya se puede ver. Excelente. Bueno, continuamos. Efectivamente, bueno, es siempre raro cuando
leen tu currículum, digo, es necesario para las presentaciones, es extraño escuchar todo eso. Pero hablando un poquito del trabajo, lo que están viendo ahorita en pantalla es el trabajo que realizamos en el estudio, son las marcas. Llevamos 20 años dedicándonos al diseño de identidades. Sin embargo, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito de cómo el diseño es, precisamente mencionaban, una herramienta multidisciplinaria, que tenemos la gran ventaja de que el diseño se puede aplicar a múltiples plataformas. Siempre he pensado que el diseño gráfico nos da la oportunidad de trascender más allá del papel o de trascender más allá de la pantalla, ¿no? Estamos viendo acá un plato, esto se presentó en Zona Maco gracias a la invitación de Ánfora, la marca que desarrolla todo lo que es vajillas, vasos, platos, etcétera. En este caso tenemos un proyecto que se realizó para un restaurante en la ciudad de Múnich, en Alemania, que es un restaurante con temática mexicana. Acá tenemos el diseño de una celosía para unos edificios de departamentos en Polanco, en la Ciudad de México. Es un poquito para que vean. Y este es un proyecto más grande. En este caso estamos hablando del desarrollo de un diseño de repetición que se imprimió directamente sobre placas de vidrio y con eso se recubrió la superficie de un centro comercial, o bueno, se va a recubrir porque está en desarrollo todavía. Es acá en la ciudad de Mérida, Yucatán, y estamos hablando de un centro comercial de aproximadamente 5,000 metros cuadrados. Creo que al día de hoy es el proyecto físicamente más grande. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque en realidad cuando yo tenía su edad, cuando estaba estudiando la carrera, yo jamás me imaginé estar haciendo cosas que tuvieran que ver aparentemente con algo ajeno al diseño gráfico, ¿no? Yo pensé que solo iba a involucrarme a lo mejor a diseño de páginas web, a diseño de marcas, a diseño de portadas, de revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno no tiene esa conciencia de hasta dónde puede llegar el trabajo que desarrolla, ¿no? Originalmente esta plática se llamaba Regresando al origen, y después lo cambié por el diseño está en los detalles. Yo creo que ambas frases son importantes porque hay muchos mitos acerca del diseño, hay muchos mitos acerca de los diseñadores y lo que hacemos. Y algo importante es mencionar también que yo soy profesor universitario, llevo 15 años dando clases y como diseñador llevo 20. Entonces, en esta carrera, ambas cosas, el ser profesor y el desarrollar el diseño me han ayudado muchísimo. Hablando un poquito del origen, precisamente, estamos viendo en el mapa el estado de Hidalgo, la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México en el 79. Sin embargo, mi familia, la familia de mi madre, es del estado de Hidalgo, de un pueblo muy pequeño que se llama, está cerca del Cardonal, Santuario. En el 85, antes del temblor, nos venimos a vivir a la ciudad de Mérida, Yucatán. La familia de mi padre es de acá. Entonces, esto lo muestro porque imagínense las diferencias culturales, lingüísticas, gastronómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto que estoy mencionando es determinante porque vamos a ver por qué es importante saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Y eso cómo repercute en mi trabajo, ¿no? Como todos ustedes, en algún momento fui niño y yo creo que era geek desde muy chico. Que dato curioso, no soy fan de Superman, soy más fan de Batman, de hecho. Y en algún momento fui alumno, ¿no? En algún momento tomé clases, ¿no? Y este soy yo. El tiempo es cruel, ¿no? Pero eso es como un repaso, ¿no? De dónde venimos y qué hacemos. Algo que me frustraba mucho es que justamente yo cuando entré al primer semestre de la carrera pensé que íbamos ya directamente a manejar la computadora, de que directamente ya, y no sé si a algunos de ustedes les ha pasado eso, que se desesperan porque nos empiezan a poner ejercicios pues, que a lo mejor pueden ser muy básicos, ¿no? Y yo recuerdo que tenía una profesora, perdón, que era particularmente estricta con nosotros. Es más, esto que estamos viendo en pantalla ni siquiera son mis trabajos. La verdad, mis trabajos no alcanzaban el 60 y la maestra me hacía repetirlos una y otra vez. Y yo me frustraba, me estresaba y no entendía por qué teníamos que hacer cosas geométricas, hacer este tipo de ejercicios o cuál era el objetivo. Y lo muestro imagínense, esto es una penitencia. Cada que doy una conferencia tengo que mostrar estos trabajos y hablar justamente de que no era el mejor alumno, y en un momento de enojo le dije a la maestra que pues, jamás me iba a dedicar a esto, que yo no sé por qué nos ponían este tipo de ejercicios.
Creo que en ese momento se llevan muchas cosas de mi destino, porque justamente lo que estamos viendo son diseños de repetición, ¿no? Irónicamente, me terminé dedicando a eso. Esta profesora tenía una frase que me dejó marcado. Esta frase era: Dios está en los detalles. Los americanos dicen: el diablo está en los detalles. Y en el estudio utilizamos una frase que es: el diseño está en los detalles. Dios está en los detalles era una frase que decía Mies van der Rohe, que es uno de los pioneros de la Bauhaus, fue uno de los directores y un gran, gran arquitecto, ¿no? Entonces nos dejaba esto. Pero ¿a qué nos referimos con los detalles? Justamente en esta mañana que estoy compartiendo con ustedes, me estoy tomando una taza de café muy rica. Y me acuerdo que si vamos a esta cadena, digo que no está patrocinando esta marca, no está patrocinando la conferencia, pero nos damos cuenta que esos detalles, aquí estamos viendo un patrón de repetición o diseño de repetición, y justamente es parte de la estructura de la marca. Yo me imagino que en su estado, por supuesto, debe de haber en se llama Thomas Glassford, pero lo interesante, aquí ya empieza ya la parte académica, ¿no? Lo que vemos, y si alguno de ustedes ubica un poco el arte árabe, se llaman arte mudéjar. Estas líneas geométricas se llaman laserías. Entonces ahí es donde empieza lo interesante. O sea, vemos las imágenes del arte mudéjar y vemos la... Bueno, ¿me escuchan? Creo que se cortó. Me regreso. Bueno. Sí, estamos presentando un detalle técnico. En este momento ya se reanuda. Ah, perfecto. Qué bueno que me informan. Sí, sí, sí. Gracias. Listo, disculpe. Ya estamos. Ya me había asustado. Qué bueno que... Gracias al servicio técnico. Bueno, mencionaba, perdón, que el edificio que estamos viendo en la pantalla en este momento es obra de un artista galés que se llama Thomas Glassford. Este artista se inspira en una deidad mexica que se llama Xipetotec. Interesante porque esta deidad se le conoce como el dios descarnado. Es una escultura a la cual los mexicas desollaban a sus prisioneros y le entregaban como ofrenda toda la piel, ¿no? de la persona que fue sacrificada. Digo, un poquito oscura la historia, pero lo que quiero resaltar acá es justamente cómo combina esta investigación el artista junto con las líneas que obviamente hacen una alusión, los colores rojos y los colores azules, pues a las venas, a las arterias. Y todo esto es una muestra cultural. Por cierto, son tubos de neón y el edificio, pues no sé, medirá unos 60 metros aproximadamente. Entonces es inmenso. Se puede ver incluso desde un avión si vas llegando de noche a la Ciudad de México. Puedes ver perfectamente este edificio en Tlatelolco. Si no lo conocen y llegan a visitar la Ciudad de México, les recomiendo que vayan. Es muy bonito para fotos. Continuando con los mexicas y continuando con la inspiración, ahorita van a entender hacia dónde estoy llevando la presentación, porque estoy hablando del trabajo de otras personas, ¿no? Tenemos la barda del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, está enfrente del Bosque de Chapultepec, y en esta barda vemos unos cráneos geométricos, que a lo mejor algunos de ustedes les recordarán los ejercicios de primer semestre, ¿no?, de geometrización. Esta barda está realizada por el artista, por el artista Manuel Felgueres en el 2014, y el nombre es Ompantli. Me resulta curioso porque en la imagen derecha tenemos justamente una representación del Ompantli. El Ompantli era un basamento hecho de cráneos también de enemigos. Yo creo que los mexicas tenían como tradiciones un poquito darks, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del mismo autor, Manuel Felgueres, que es un artista visual que falleció hace un par de años, tenemos esta celosía geométrica que representa a la serpiente Kukulcán, que es el equivalente a Quetzalcóatl. Y vemos que este atrio del mismo Museo de Antropología e Historia está inspirado en el Cuadrángulo de las Monjas, que es una zona arqueológica de Yucatán. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Siempre hemos dicho, nadie inventa el hilo negro.
muchas veces nos presionan la sociedad, los profesores, el sistema por generar cosas de la nada. Y hay una frase buenísima que precisamente dice eso: nada nace de la nada. Es muy difícil. Yo siempre he creído que este tema de la inspiración que nace de la nada, si estás caminando y llega el hada y te toca mágicamente la cabeza y ya se te ocurre, es un mito. Tenemos que investigar. La investigación es importante. Vámonos un poquito más a las épocas contemporáneas. Yo generalmente, cuando me toca hacer esta actividad en vivo, si estoy en un salón o en un taller, les pregunto a los asistentes, ¿cuánto pueden decir que cuesta esta bolsa? Vamos a cortar esto. Esta es una edición especial de Louis Vuitton de hace como 10 años aproximadamente. Tiene el tamaño de una pañalera. Y en pesos mexicanos, si la encuentran, estaría entre los 60 y los 70 mil pesos aproximadamente. Pero ¿qué hace que una bolsa, obviamente original, no comprada en la piratería, qué hace lo que esta marca como Louis Vuitton sea tan cara, tan exclusiva? Hablando un poquito de la historia de la marca, nos remontamos al 1800, 1870 aproximadamente, y Louis Vuitton era un talabartero, era una persona que se dedicaba a la marroquinería, que es este arte de fabricar cosas a partir de piel, y vemos un baúl, que así empezaron. Era más fácil viajar en tren, era más fácil viajar en barco, eran los medios de transporte, y obviamente la estructura de baúl era más fácil de apilar, pero lo interesante de esto es que justamente ya desde esa época su calidad era tan buena que ya había imitaciones. O sea, estamos hablando de 1880, 1890, y ya existían imitaciones de Louis Vuitton. El hijo decidió realizar este patrón de repetición, que de alguna manera es un arquetipo de patrones relacionados a marcas de moda, y lo hace, y uno pensaría que este patrón de repetición pues es totalmente francés, la marca es francesa, y todo falta de verdad. O sea, en realidad la inspiración para este icónico, y yo creo que todos en su vida, aunque no tengan un objeto Louis Vuitton, ubican el monograma y su desarrollo, y sabemos que representa una marca de moda, pero el origen es Japón. En un viaje a Japón, él nota, se llaman wagaras. Los wagaras son estos diseños de repetición que existen. Si son fanáticos del anime y ven uno que se llama Demon Slayer, me llama mucho la atención porque los personajes en sus yucatas, en sus kimonos, tienen estos patrones de repetición. Es muy importante para la cultura japonesa los wagaras. Y este que estamos viendo se llama Shippo, y lo podemos ver representado en una suba, que es esta guarda de una katana, lo podemos ver en una tetera, lo podemos ver en un alajero, bordado en un kimono. ¿Por qué presento esto? Porque fíjense la riqueza cultural y cómo hay un tipo de investigación, apropiación, si quieren verlo de otra manera, y vemos cómo se convirtió en un ícono del diseño y es un ícono de la moda, pero todo esto tiene un hilo, hay una historia, ¿no? Y obviamente a partir de Louis Vuitton, pues vemos cómo otras marcas como Michael Kors, Givenchy, Hermes, Gucci, etcétera, 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 han replicado esto, pero hay una historia. Siempre le pregunto a mis alumnos qué es lo que desean conseguir, a dónde quieren llegar, con quién cliente les gustaría trabajar, qué es lo que desean, porque yo creo que en los primeros 4 años los 4 años de la carrera no lo tenemos claro. Yo no lo tenía claro. Pasaron bastantes años antes de que yo supiera que los patrones de repetición eran lo que quería hacer. Siempre también pensamos en qué nos limita. Mérida es una ciudad muy pequeña, tiene menos de 1.200.000 habitantes. Para que se den una idea, más o menos somos del tamaño de Querétaro aproximadamente, y somos provincia. Algunos de ustedes pueden decir, pues es que Colima no es un estado tan grande, a lo mejor no se compara mi ciudad con Guadalajara, con Monterrey, con la Ciudad de México, ahí están las empresas, las oportunidades. O bueno, a lo mejor muchas veces pues no tengo un equipo, me encantaría ser un genial ilustrador, pero no tengo mi intuos de 30 mil pesos. Y a veces hay que pensar que en realidad estas limitaciones son un poquito más, digo, más allá del terreno económico, pero muchas veces son autoimpuestas. Justamente en este momento, y agradezco, al final lo voy a volver a agradecer, pero yo creo que es bueno la invitación que tuvo la universidad para conmigo.
Y es gracias a la tecnología lamentablemente debido a una situación de salud, pero por otra parte hay que aprovechar el que tengamos la tecnología, el que tengamos la capacidad de que ustedes en sus celulares, en sus casas, en la comodidad de sus casas estén viendo esta transmisión. En parte es como uno de los beneficios que se ha generado a partir de eso. ¿Cuál es nuestra excusa entonces? ¿Qué es lo que nos detiene? Hay que pensar un poquito en eso, chicos. Miren, la carrera es altamente competida. Ya no se trata con la gente de su generación, con la gente de su ciudad, con la gente de su estado, con la gente del país. Y siempre hay un chiste que habla de que cualquier cosa en la que te creas buena, siempre hay un niño asiático de 12 años que lo hace muchísimo mejor que tú. Si nos ponemos a ver eso, pues obviamente nos vamos a deprimir y no vamos a crear, pero hay que pensar muy bien qué podemos ofrecer. Stefan Sackmeister, si no lo conocen, sobre todo a las personas de los primeros semestres, les recomiendo que lo googleen. Es el diseñador gráfico vivo, considerado como uno de los mejores exponentes y de las pocas personas que yo considero que rebate el tema de que una cosa es diseño y otra cosa es arte, porque una cosa es diseño y otra cosa es arte. Hay que tenerlo en claro. Los objetivos del arte, el arte plantea preguntas, el diseño propone respuestas. El arte puede ser subjetivo y es para el autor, no tiene que dar cuenta a nadie. En cambio, el diseño es para una tercera persona, siempre hay para un cliente, un mercado meta. Entonces, en ese sentido, más allá de las técnicas, lo que apliques, etcétera, etcétera, los objetivos son totalmente diferentes. Pero no con Stefan. Stefan es de las pocas personas que ha roto ese estigma de arte y diseño, ¿no? Él tiene una frase muy buena, traducida al español, sería: la obsesión hace mi vida peor, pero mi trabajo mejor. La voy a repetir porque tiene mucho sentido. La obsesión hace mi vida peor, pero mi trabajo mejor. ¿Y hasta qué punto Stefan Sackmeister demuestra lo que está diciendo en esta frase? Esto que están viendo son colaboradores de Stefan, y esto que están viendo, las letras están hechas de monedas y se están poniendo una a una sobre el pavimento. Eso sucedió en Austria. Fueron miles de monedas, fueron decenas de colaboradores. Y lamentablemente, como en cualquier ciudad del mundo, no solo sucedería en México, pues la gente se empezó a robar las monedas. O sea, pasaba, qué bonito, con permiso, ¿no? Y tuvo que llegar la policía y barrer todo, ¿no? Pero vamos a ver un poquito la escala de este proyecto para que vean, son dos personas caminando en la plaza. Vean toda el trazo, ¿no? La obsesión hace mi vida peor, pero mi trabajo mejor. Otra persona que les recomiendo mucho que revisen, busquen en Google el manifiesto incompleto de Bruce Mau. Bruce Mau es un diseñador gráfico y tiene un manifiesto muy interesante. Hay una frase que a mí me hace mucho clic. Dice: imita, no te dé vergüenza hacerlo, intenta aproximarte lo más que puedas al original, nunca lo conseguirás del todo. Y en ese margen de diferencia puede surgir algo realmente maravilloso. Bruce Mau. ¿Qué nos sucede? Recuerden que les dije que soy profesor. Condenamos el plagio. El plagio es malo, pero hay un tema. La imitación, que no es lo mismo, es un proceso de aprendizaje. La imitación como parte de un proceso de aprendizaje no solo es obligatoria, es necesaria, es imprescindible. ¿Por qué? Piensen, aprendemos a hablar imitando. Aprendemos un idioma imitando, si tocan algún instrumento, guitarra, no sé, batería, etcétera, etcétera, pues lo primero que haces es tocar las canciones de las personas que admiras, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Ahora, si nos quedamos allá, pues obviamente nunca vamos a avanzar y vamos a ser diseñadores mediocres. Si en algún momento copiamos, a mí me gustaban los cómics, quise ser dibujante de cómics, la suerte quiso que esta plática no fuera de ilustración, sino de diseño. Y obviamente, pues mis primeros dibujos eran imitaciones de McFarlane, imitaciones de Jim Lee, Scott Campbell, que eran los artistas de cómics que eran famosos en aquellas épocas. No, nunca lo conseguí, como dice Bruce Mau. No era tan bueno, pero en algún momento, sea cual sea la actividad que realicen ustedes, cocinar, bailar, o sea, les digo, la imitación es parte de eso, vas a agarrar de una persona A y de una persona B y lo vas a juntar, en ese momento estás transformando. Y aún así, todavía, cuando agarramos A más B más C, estamos combinando. Y en ese momento, chicos, estamos creando. Es lo que necesitamos.
Shepard Fairey, tercer diseñador importante que tiene mucho que ver con lo que yo realizo. Él, a lo mejor, si son muy jóvenes, no lo van a ubicar. Él es muy famoso porque hizo la portada del presidente Obama, bueno, el retrato del presidente Obama en arte urbano, en stencil, y se publicó eso en la revista Time. Entonces fue muy famoso esa obra. Pero a lo mejor lo conocen por Obey, que es justamente los grafitis. Él tiene ahorita una marca de ropa famosísima. Él empieza siendo un grafitero, él es diseñador gráfico, estudió en Carolina del Sur y en algún momento en una clase le pusieron este ejercicio de hacer una campaña publicitaria y este rostro que están viendo al fondo es el luchador André el Gigante. Él recorta la foto de una revista de lucha libre, la reproduce en serigrafía, stencil y hace estos famosos calcomanías, stickers, y lo llena. Esto creo que fue en San Francisco. Y bueno, a partir de ahí se volvió famoso, ha trabajado para muchas, para Levi's, para marcas importantes. Y su trabajo es una mezcla del arte mudéjar, una mezcla del constructivismo ruso, del arte de la propaganda, y muchos grabados de William Morris. Vean por qué es importante prestar atención a sus clases de historia del arte o historia del diseño. En este punto, ok, esto es todo muy bonito, pero ¿y tú qué haces? ¿O por qué estás haciendo? ¿O por qué estás hablando? ¿Por qué te invitaron? ¿No? Pues vengo a decirles o a compartirles más que nada mi experiencia. No es mi portafolio de trabajo, porque pues, para eso visiten mi sitio web. Más que nada es hablarles de cómo llegué a tomar estas decisiones, ¿no? El propósito es muy complejo, chicos, porque el propósito habla de encontrar el equilibrio entre todo esto que estamos viendo, lo que amas, lo que el mundo necesita, por lo que te van a pagar y lo que haces bien. Porque si lo haces bien y te van a pagar, pues es una profesión, pero a lo mejor no lo disfrutas, a lo mejor, ¿no? Si el mundo lo necesita y te van a pagar, pues es una vocación. Si el mundo lo necesita y lo amas, es una misión. Lo haces bien y lo amas, es tu pasión. El propósito, que es este eje, el punto medio, encontrar todo eso, que el mundo lo necesite, que lo ames, que lo disfrutes, que lo hagas bien y lo que te van a pagar. Porque yo amo dibujar, pero soy mal dibujante, entonces no creo que me paguen y no creo que lo haga bien. Entonces ahí es donde este diagrama nos ayuda mucho a entender hacia dónde vamos, ¿no? Uno de mis primeros trabajos, y lo entrecomillo, fue hacer la portada de un fanzine. Y obviamente me inspiré en el trabajo de Shepard Fairey y fue a partir de ahí que empecé a hacer ilustración. Tuve mi etapa de luchadores de lucha libre y algo que compensaba es justamente yo hacía retoque fotográfico, o sea, trabajaba en fotografías, pero trataba de compensar mi falta de habilidad para dibujar con mucho trabajo. Todo esto que están viendo son patrones japoneses, son filigranas, como estas líneas muy finas que están en los billetes. Y empecé a dedicarme a eso, entonces a lo mejor esta plática sería de ilustración, ¿no? Pero no es así. Tuve esta etapa, trabajé sobre todo muchos detalles. ¿Se acuerdan del nombre de la presentación? El diseño está en los detalles. Bueno, yo traté de que estos detalles fueran exagerados, ¿no? Lo que están viendo acá en pantalla son siluetas de personajes como Bart Simpson, Bugs Bunny, Betty Boop, Pedro Picapiedra, Mickey Mouse, Popeye, están acá en esta parte de la pantalla. Y en el fondo podemos ver marcas ahorita que está de moda todas las caricaturas de los 80s, 90s. Los felinos cósmicos, Transformers, halcones galácticos, etcétera, etcétera. Este es un trabajo que se hizo de manera vectorial primero, después se recortó en vinil autoadherible y después se hizo en un stencil, ¿no? La vida comienza donde termina tu zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Donde están todos ustedes el día de hoy. Hoy están en su zona de confort. ¿Por qué? Porque la zona de confort son los programas que sé manejar, la zona de confort son lo que me sale bien, la zona de confort es a lo que no le tengo miedo. Esa es tu zona de confort. Por eso se llama así, zona de confort. O sea, es ese espacio calientito, tibio, cómodo, pero ¿dónde sucede la magia? Afuera de su zona de confort. Arriésguense, sálganse, atrévanse. No tengan miedo de cometer errores. Muchachos, la mejor manera de saber o de perderle el miedo a saber que nos vamos a equivocar es tener la certeza de que va a suceder tarde o temprano. Es inevitable. Tarde o temprano, todos, a mí me pasó, a sus profesores, a las personas que admiren, no conozco una sola persona que no haya fracasado, y fracasado estrepitosamente. Pero es un aprendizaje.
Es que, ¿qué tal si participo en ese concurso y no quedo? Pues no importa. ¿Qué tal si aplico para ese puesto y no quedo? No importa, háganlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que fracasen. ¿Y saben qué? Va a suceder. Entonces, ¿para qué posponerlo una y otra vez? Hablaba de las personas a las que yo admiraba. Este año creo que se estrena Venom y Carnage. Si no son a lo mejor muy fans de los cómics, pero ubican el cine, ubican a Tom Hardy, y él va a interpretar a Venom y... Woody Harrelson, Cletus Cassidy, que es Carnage, ¿no? Estos personajes, Venom, son autoría de Scott McFarlane, que hoy es muy conocido y muy famoso porque tiene una línea de juguetes, McFarlane Toys, y él en algún momento trabajó en Marvel, trabajó para Spider-Man, y fue una de las personas que revolucionaron mucho la manera que conocemos a Spider-Man. Pero lo interesante es esta foto que estamos viendo en pantalla. Él la compartió en su cuenta de Twitter, y mencionaba que todos y cada uno de estos sobres son de cartas de rechazo de trabajo. ¿Qué sucedía? Que Scott McFarlane en su adolescencia, sus 17, 18 años, pues obviamente quería dibujar, no era tan bueno. Y bueno, tenía la ventaja de que vivía en los Estados Unidos y podía ir a las Comic-Cons de San Diego y presentar su portafolio y mandar. Eran otras épocas, si se dan cuenta, es correo, ahorita mandas correos electrónicos. Pero justamente este es una evidencia de que no triunfó a la primera. Y él dice, fueron y guardo todas y cada una. Y muestra las cartas que dicen, estimado Tom, muchas gracias por enviarnos su trabajo. Lamentablemente en este momento, pues no estamos requiriendo tus servicios. Ya saben lo que dicen las cartas de rechazo. Te invitamos a seguir comprando nuestros cómics y ojalá algún día puedas trabajar para nosotros. Y efectivamente, chicos, en algún momento trabajó para Marvel, pero no fue inmediato. Y hoy es obscenamente rico gracias a esa marca de juguetes, McFarlane Toys, y obviamente a las licencias de sus personajes. Por cierto, es el creador de Spawn. Creo que le van a hacer una película nuevamente. Esto que están viendo ahorita es una cabeza de fibra de vidrio del Rey Pakal. Es una reproducción de una escultura prehispánica. Y a mediados del 2008, creo, si mal no recuerdo, lanzaron una convocatoria que consistía en invitar a 100 artistas a personalizar, a decorar esta cabeza, ¿no? Recuerdo que vi la convocatoria en internet, les escribí, no me contestaron, les mandé un correo electrónico, y el correo electrónico decía, hola, soy Cristian Pacheco, hago este trabajo, etcétera, etcétera, me encantaría participar. Y lamentablemente, cuando me doy cuenta, escribo este correo y la fecha de la convocatoria ya había terminado. Pues, ¿saben qué? Hablé por teléfono. Dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Agarré el número, estaba en la página de Facebook, y hablé por teléfono. Su generación, de hecho, también es un chiste, como que entre los centennials y los millennials le tienen horror al teléfono. No entiendo, digo, no soy boomer, pero soy generación X. No entiendo cuál es el conflicto con las llamadas. A lo mejor están muy acostumbrados a los WhatsApp, pero un tip empresarial, un tip profesional, no hay nada como una llamada. Digo, el correo, hay que aprender a escribir bien un correo, a redactarlo bien. No le puedes decir a una persona que va a ser tu cliente qué onda. Y también una llamada, a veces las llamadas ayudan. Bueno, marqué por teléfono, no pasó nada, pero a la semana me devolvieron la llamada y me dijeron, Cristian, ya vimos tu portafolio, le interesó a la persona, y me acuerdo muy bien. Tienes una semana, porque yo estoy en Mérida, esto era en Guadalajara, tienes una semana y si te alcanza con 6,000 pesos para venir acá, el hospedaje, la comida y los materiales, adelante. Yo ya daba clases, ya era profesor, entonces le dije a mi directora, ojalá nunca escuches a la directora, ¿no? Que tenía un compromiso social ineludible, etcétera, etcétera, no le dije qué era. Una semana, pues, lamentablemente tuve que faltar a clases, pero estaba haciendo este proyecto. Les decía que tuve mi etapa de luchadores. Sin embargo, es curioso, Canek es un luchador de Tabasco. El personaje de Canek es maya. Y las máscaras que estamos viendo, pues, obviamente son las máscaras de Canek y unas máscaras mortuorias de estas dos de acá, de Tenochtitlán. Y la de abajo está en Palenque, son jade, turquesa, coral. Entonces, a partir de esto, hice un mood board, que se los piden mucho los profesores, y hay una razón, y apliqué justamente mi etapa de grafitero, ¿no? O sea, tuve una etapa, hice graffiti, digo, graffiti más fresa, por decirlo de alguna manera, porque pues los verdaderos estencileros cortan sus,
planillas a mano sobre cable. Yo lo hacía sobre plástico con una máquina de corte láser, pero oigan, si soy diseñador gráfico, ¿por qué no lo voy a aprovechar? Y sí, efectivamente, una semana, esto es para que vean un poquito la dimensión de la pieza, el muy grande, nunca había intervenido una pieza de ese tamaño. Me voy un poquito más rápido. Ok, y ese es el resultado. Se expuso, fueron más de 100 esculturas, estuvieron en varias ciudades del país. Y en el 2019, GNP organizó un evento que se llama Mayan Parade, que estuvo en la ciudad de Tulum. Fue uno de los eventos más importantes. Todos acá tienen Facebook, estoy segurísimo, el 99% seguro. Y el Facebook es importante, y sobre todo el Instagram. Utilicen sus redes sociales para darse a conocer. Mi recomendación siempre es tengan un perfil personal. Yo lo hago, yo tengo un perfil personal, me pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram, como MR Kimball, pero además tengo un perfil del estudio. Entonces, como que puedo dividir todo eso. Entonces, utilícenlo, dense a conocer. Acá estamos viendo algo por su estado. Estoy seguro que ustedes están más familiarizados con los wixárikas. Obviamente, el jicuri, el abuelo venado, el águila de dos cabezas. Gracias a Instagram, di con una empresa que se llama Momé y ellos me contrataron para hacer una silla. La silla ya estaba realizada. Perdón, una mesa, discúlpeme. Esto es una silla, yo hice una mesa. La mesa ya estaba realizada, pero yo tenía que decorarla. Muestro estas fotos porque no son fake, no es un montaje fotográfico. El bocetaje, chicos, es importantísimo en el proceso de aprendizaje. No tiene que ser forzosamente lápiz y papel. Hay quien ya maneja directamente un bocetaje desde los programas de diseño. Digo, ahorita los iPads y las Wacom ya te permiten ilustrar, digo, se vale. Pero siempre he preferido la textura. Digo, yo soy más análogo, ¿no? Pero al final lo importante es el resultado. Sin embargo, traten de no vectorizar directamente. Esto que están viendo son líneas guías. Es para que vean cómo pasé del boceto al vector. Esto siempre es importante mostrárselo a los clientes. Y esto que están viendo ya es el grabado láser y mide 0.5 centímetros. O sea, mide 5 milímetros por 5 milímetros. Para que vean un poco el nivel de detalle. Digo, acá vemos la mesa completa. Esta es madera de parota. El modelo se llama Agave y acá podemos ver imágenes. Algo que menciono siempre de este proyecto es que me ofrecieron originalmente el 10% de la venta de cada mesa. Y yo dije, wow, pues órale, acepto, qué padre. Creo que se vendieron 6 mesas a lo largo de 2-3 años. Y económicamente no representó algo, una ganancia. Pero lo interesante es que el proyecto lo inscribieron. Esta empresa que se llama Momé los inscribió a este evento y viajó a Milán, París, Madrid, Londres, Bruselas, Ámsterdam, Stuttgart, Copenhague y Estocolmo. Y siempre digo el mismo chiste, ¿no? Esta mesa ha viajado muchísimo más que yo. Y justamente uno de los eventos más importantes, a lo mejor nosotros como gráficos no estamos tan familiarizados, pero es Salón del Mueble de Milán, que es pues, ¿cómo definirlo? Es uno de los eventos y el lugar de exposición más importante de diseño industrial. O sea, que un diseñador industrial, un diseñador de muebles, llegue a presentar su trabajo en este lugar es importantísimo. Yo siendo gráfico, ahora sí que este es, me tocó de rebote, porque pues obviamente yo no diseño la mesa, yo participo en la decoración de la mesa, pero al fin y al cabo el proyecto se trabajó en conjunto. Les decía de darse a conocer por Facebook, LinkedIn, chicos. Bueno, ahorita están, a lo mejor todavía están muy jóvenes, pero busquen la red, es como un Facebook de godines. Pero interesante es que muchos directores de empresas, muchos directores creativos, o sea, las personas, si ustedes quieren trabajar para una gran empresa, estoy 99% seguro que el director de reclutamiento, el director creativo o alguien que tenga que ver con esa empresa, estoy seguro que tiene un perfil de LinkedIn. Ahí es donde los van a contratar, chicos. Les digo, la plataforma es muy similar al Facebook, pero es importante. Y, por supuesto, Behance. Quiero pensar que la mayoría de ustedes ya tiene Behance. Si no lo tiene, ¿qué están esperando? O sea, terminando esta conferencia, métanse, ábranse una cuenta. Van a pasar dos cosas. La primera es que van a ver un mundo de trabajo de gente de Indonesia, de gente de Filipinas, de gente de
Alemania, Italia, y se van a deprimir por el nivel. Eso es lo primero. Bueno, ya que pasen esa etapa de la depresión y ya aceptemos, ¿no?, que pues, hay gente que hace cosas mejores que nosotros, se van a dar cuenta que es la oportunidad de conocer qué se está haciendo en otras partes del mundo. O sea, acercarnos un poquito así. Y lo, la ventaja, y eso es importante, mucho, muchos headhunters, o sea, son personas que, de marcas, de Nike, de Daewoo, de bueno, los que quieran, se pasan revisando los perfiles. Entonces, por eso es importante tener un Behance. Que, y además la oportunidad de tener un portafolio en línea gratis. Les decía lo del mito, porque Pablo Picasso tiene una frase que dice, las musas del talento existen, pero te tienen que encontrar trabajando. El mismísimo Picasso. ¿Qué quiere decir esto? Rompan con ese mito de que la inspiración, de que la creatividad nace de la nada. No, chicos, nada más lejano a la verdad. Bueno, también importante, todo lo que yo diga, pues al final son mis ideas, no tengo verdades absolutas. Y como punto de reflexión, siempre les digo a mis alumnos, chicos, el diseño, el método, el proceso es como una receta de cocina. No hay una mejor que otra. Simplemente son diferentes y cada chef va a defender la suya, ¿no? Yo defiendo la mía, es el método que yo enseño. Hay un museo que se llama Museo Mexicano del Diseño, MUMEDI. Está en la calle de Francisco y Madero, en la Ciudad de México. Si llegan a la Ciudad de México, visítenla. Les decía que pues, yo vivo en Mérida, no es tan común. Nosotros los yucatecos nos quejamos de que todos los eventos suceden en la Ciudad de México, todo sucede en Guadalajara, todo sucede en Monterrey, no hay dinero, tengo que viajar con un avión. De hecho, parte de esto es esta plática, ¿no? Cada que iba a visitar a mis familiares, pues iba al MUMEDI y pedía una audiencia con el director pues, para presentarle mi trabajo. Fueron como 10 veces, para que se den una idea. A la décima vez ya me acepta, o sea, coincidió que hubo tiempo. Le presento mi trabajo al director, Álvaro Rego. Y muchas gracias por venir, ok, nosotros te llamamos. Pasó como 8 meses, nueve meses, y recibo nuevamente una llamada telefónica y me dice Álvaro, Cristian, una pregunta, ¿te gustan los cómics? Yo, sí. ¿Te gusta Batman? Yo, por supuesto, soy mega fan de Batman. Oye, ¿qué crees? Fíjate que DC y Warner nos pidieron hacer una exposición, y en esta exposición vamos a tener a 33 artistas y queremos que tú seas uno de esos artistas. No me lo podía creer. El año pasado, DC Vice, como cumplió 75 años la creación de Batman, o sea, el año anterior al evento del MUMEDI, en la Comic-Con de San Diego invitaron como a 10 artistas. Fue más chica la exposición, grafiteros, etcétera, etcétera. Y el evento se llamó Cape Cod Crate. Lo replicó Warner en México con diseñadores mexicanos. La intención era justamente que estos bustos que están viendo en pantalla de fibra de vidrio se los dieran a 33 artistas, arquitectos, ilustradores, diseñadores, grafiteros, tatuadores, etcétera, etcétera. Y yo era uno de ellos. De hecho, era la única persona fuera del área metropolitana. Había gente de Puebla, de Querétaro, de la Ciudad de México, y era el único yucateco. ¿Pero saben por qué me invitaron? No porque sea el mejor. Tampoco me invitaron porque soy el más famoso. Me invitaron porque 10 veces fui al MUMEDI a pedir audiencia, mandarles correos, enviarles, o sea, no fue gratuito. Me llega la invitación, septiembre de 2014, MUMEDI, Warner Brothers, DC y una fundación que se llama Make-A-Wish, que eso estuvo padre porque las piezas se subastaron y el dinero recaudado se donó a esta asociación. Googleenlo, Make-A-Wish, es un evento muy, muy bonito. Cuando yo hablo con Álvaro, le digo, oye, Álvaro, pues dice luchadores, la verdad se me hace como muy cliché, un Batman luchador. Entonces yo sabía que ya lo iban a hacer. Y me dice, güey, inspírate en lo que haces ahí en Yucatán. Pues, ¿por qué no haces algo maya? Y yo, no se me había ocurrido. Ok, qué padre. Ventajas, pues tengo las ruinas arqueológicas a media hora de distancia, Chichén está 2 horas. Y obviamente internet, ¿no? Y tenemos 3 museos del mundo maya, ¿no? O sea, estaba enfrente de mí, ¿no? Pero hay que ir. No es lo mismo verlo en internet que ir. Para no agrandar y tardarme mucho, pues obviamente hay un dios cabeza de murciélago en la cultura maya que se llama Camazotz. Camazotz aparece en el Popol Vuh y lo que están viendo son piezas mayas de cerámica. Entonces, A más B más C. No había mucho que decir. Bueno, tenemos el glifo, cómo lo traduje. Tuve una semana también para hacerlo. Igual me dieron como 6-7 mil pesos de materiales, que me gasté más, pero bueno.
Les quiero contar una anécdota. Cuando estaba en la prepa, yo tomé artes plásticas porque pensé que me iban a enseñar a manejar óleo, acrílicos, acuarela, no sé, que íbamos a ver eso. Y en realidad no. Si existe en su estado Fantasías Miguel, en algún momento habrán visto unas señoras que compran figuras de cerámica de gatos y angelitos y los empiezan a pintar. Bueno, esas eran mis clases de artes plásticas en la preparatoria. Y lo odié también. Y dijo, no, nunca voy a servir. Bueno, gracias a esas clases aprendí a pintar. Y justamente fue el acabado que le dimos a las piezas. Pues una pieza grande. También es otra cosa. Tenemos el mal hábito de dejar todo al último momento porque nos creemos con la capacidad de hacerlo. Chicos, no hay nada como tener una calendarización, créanme. Y saben cuándo va a cambiar. Porque con el examen dices, ay, X, más de 6 es vanidad. No, cuando te pagan por hacerlo. Punto. Así va. Y cuando tengas que pagar renta, o sea, cuando tengas pagos fijos cada quincena, en ese momento créanme que su método de trabajo va a cambiar drásticamente. Hicimos el patrón de repetición inspirado en el glifo de Camazotz, en los murciélagos, y ese es el resultado. Tuvimos la suerte, hablo en plural, ahorita les explico por qué hablo en plural, de que saliera en Reddit. Ya ahorita ya no es tan famoso, pero en su momento Reddit era como la fuente de los memes, ¿no? Y en algún momento de Reddit alguien sube la foto diciendo, ah, se encontró un Batman Maya, ¿no? Es como un meme. Vice me hace una entrevista, la revista, que ahorita ya no es tan popular, pero en ese momento, 2014, Vice era uno de los medios de comunicación juveniles con más punch, ¿no? Y en algún momento eso repercute en mi Behance. La imagen es vieja, pero es como una muestra de un proyecto normal. Tenía 23 likes, 267 vistas. Y el del Batman, gracias a los memes, 3,083 likes y 31,748 vistas. No sé en cuánto anda ahorita, pero obviamente es muy, 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 muy superior. No es YouTube, no me pagan, esto no se monetiza, pero te permite darte a conocer. En 9gag, que creo que ya la página no existe. De hecho, hace muchos años que no visito 9gag, pero bueno, era como, oh, por Dios, nada más falta que me hagan un meme, ¿no? Y efectivamente alguien lo hizo, ¿no? Ahorita que está de moda Ben Affleck. La verdad, me encantaría que en algún momento le llegara esta imagen a Ben Affleck. Sería muy, muy, muy gracioso, ¿no? Pero interesante porque esto se volvió viral, el Batman Maya, etcétera, etcétera. No me pagaron un peso. Les digo que todo lo que me dieron fue, es más, ni siquiera pude ir a la ceremonia, a la inauguración, a la subasta, pues porque no me pagaban el avión. Y visitar ese evento involucraba avión, hospedaje, comida, 3 días sin trabajar, obviamente, que no me iban a pagar en la escuela. Pues estábamos hablando de 10, 15 mil pesos, a lo mejor 20 mil pesos si me iba a cenar o a comer. Pero pónganlo ustedes, 10 mil pesos, 10 mil pesos que no tenía. Ni modos. Y es frustrante decir, güey, tanto trabajo y al final pues no lo pude disfrutar, ¿no? Sin embargo, me llaman del Hotel Único. El Hotel Único pertenece a la cadena de Hard Rock Hoteles. Y me dicen, Cristian, queremos que nos vendas un Batman Maya. Yo pues no lo puedo vender porque no es mío, ya se subastó. Bueno, haznos una pieza de Batman Maya. No puedo porque no soy dueño de los derechos de Batman. Pero les podemos hacer algo similar. Y terminamos haciendo... pues imagínense como unos caballeros del zodiaco, porque pues, son guerreros, mayas. No existe tal cosa como una armadura maya, por supuesto, pero la intención es que, ¿qué pasaría si los mayas hubieran reproducido algo así como unas armaduras? Aquí estamos viendo la representación de Quimichcatmó, que es un dios que representa la luz, y lo representa las guacamayas. Las guacamayas en el sureste mexicano son muy importantes, por eso tiene guacamayas en los hombros en vez de águilas. Vean, se han dado cuenta por algunas frases y quienes estén en el mundillo, pues obviamente se van a, ya lo notaron, yo soy otaku, geek, lo que sea, llámenlo como sea. Algo maravilloso, los cosplayers, y les quiero platicar algo importante. Cuando pregunto esto, muchas personas dicen, oye, está hecho en fibra de vidrio, en cerámica, en yeso, ¿de qué material? Es foamy, es Eva Foam. Si alguno de ustedes es cosplayer, ubica el material. Bueno, la versatilidad, yo no lo hice, obviamente esto se lo encargué a una persona. Fue un proyecto de 10 personas aproximadamente, entre artistas conceptuales, desarrolladores, escultores, modeladores. La pintura sí fue labor mía, es así, siempre lo dejo
al 100%. El tamaño es 1:1, la escala, son funcionales. Acá estamos viendo arcilla polimérica, plastilina epóxica y está pintada con acrílicos, con los mismos acrílicos marca Politec que utilizaron en su carrera, con eso está pintado. ¿Qué puedo decir de este proyecto? Muchas cosas, me podría llevar una hora, pero terminaría con: no hubiera sido posible si no hago el Batman, y es uno de los proyectos que mejor me han pagado en 20 años de carrera. Me pagaron muy, muy bien. Ojo, hay que tener en cuenta que no le pagaron a una persona, le pagaron un equipo de 10. No puedes cobrar 10 pesos por el trabajo, lo tengo que pagar a muchos. Pero sí es importante, o sea, ahí es donde dices: oye, disfruté haciéndolo, me encantó haciéndolo y me pagaron además. Oye, qué padre, ¿no? Paul Rand dice: el buen diseño es simple, por eso es tan complicado. Profesores, si me pueden indicar si voy bien de tiempo, porque si no me cuelgo. Ya voy a terminar, pero para saber si no me estoy pasando de la hora. Hay una palabra muy famosa que está sonando muchísimo, y es apropiación cultural. ¿Qué es la apropiación cultural, chicos? Ojo, ustedes son diseñadores. Hay una marca, no la voy a mencionar por ética, pero es muy famosa, que se dedica a replicar el trabajo de los artesanos mexicanos. ¿Y qué hablo con replicar? Tomarle una foto a un bordado o descargar un vector y ponerlo en tu trabajo. Chicos, lo siento, eso no es diseño, eso es acomodar. Si ustedes quieren ser armadores de diseño, si ustedes quieren ser operativos de diseño, bien, se necesita. Pero diseñar, muchachos, es investigar. Y un consejo que les puedo dar como profesor y como diseñador: la metodología, que no es otra cosa que la receta de cocina, le tenemos miedo a la palabra, porque yo creo que más que nada, bueno, en mi caso yo tuve malos profesores, lamentablemente. Y cuando yo di clases, digo: bueno, ¿cómo puedo yo enseñar algo que no entendí, algo que no me enseñaron y algo que no quise aprender? Bueno, pues empezar de nuevo. Una metodología básica es definir el problema, investigar, analizar esa investigación, tomar decisiones, bocetar y desarrollar. Son 5 pasos. Ese es lo más básico. Busque metodología de la investigación y están esos 5 pasos, ¿ok? Investigar es importante. Tomarle foto o descargar un vector no es diseñar. Nike en el 2016, Mango en el 2017, Isabel Marán en el 18, Carolina Herrera en el 19, plagiaron, copiaron, tomaron, usurparon cosas que no son suyas y las hicieron pasar como propias. ¿Qué sucede? Que no puede ser posible que Mango, una empresa que no es mexicana, y aunque lo fuera, no puedes agarrar los gráficos de Hidalgo, de la localidad de Tenango de Doria, y decir que tú lo hiciste. Chicos, eso no es diseñar, porque eso tiene una propiedad intelectual, le pertenece a los y las artesanas de Tenango de Doria. Y les pagan 500 pesos por un mantel, o les pagan, no sé, 100 pesos por una servilleta, y Mango vende suéteres en 1,000 pesos. Ahí hay una injusticia. Isabel Marán plagió imágenes de Santa María Tlahuitoltepec, que son estas que estamos viendo, y tienen un simbolismo. Representa los magueyes, los cerros, las estrellas. Hay una historia que contar. ¿Y saben por qué se dio a conocer? Porque una empresa francesa que ya había plagiado esto acusó o demandó en Francia a Isabel Marán y dijo: no, yo no te copié a ti, yo le copié a las indígenas de Santa María. Y al día de hoy se está generando leyes, o sea, se va a penar cuando hagas un plagio. Esto va para largo, pero en algún momento va a ser propiedad intelectual. Sara no puede llegar y tomar un trabajo y decir: esto es nuestro. No se puede, no así. Esto son diseños purépechas, esto es reciente, que están plagiando diseños de Charapán, de Aguangán, de Santa Clara del Cobre. Todas estas son comunidades de Michoacán. Hay un libro que incluso ustedes pueden buscar en internet de Jorge Enciso, que se llama Diseños y Motivos Prehispánicos o Sellos Prehispánicos. Y gracias a ese libro, pues, que estos gráficos pertenecen, o sea, si ustedes googlean Mexican Motif Design, Mexican, en inglés, obviamente van a aparecer esto. Bajarte algo de Free Pick y ponerlo en tu diseño no lo hace mexicano. Acaba de haber una convocatoria de unos relojes que se llaman Bloomberg. El premio era muy bueno, era casi 100,000 pesos en premios.
muchos de los participantes fueron descalificados porque bajaron estas imágenes de internet y las pusieron en o sea, ¿en qué estaban pensando? Ya hice mi diseño, ¿no? Ya agarré, eso les repito, y a lo mejor me estoy poniendo muy intenso, pero pues esto es importante porque lo digo como creativo, como este director de arte, como incluso porque me afecta, o sea, parte de mi familia en algún momento se dedicó a tejer los estendardos, les digo que mi abuela es de Hidalgo. Llega Daewoo y me dice, Cristian, estas fotos que estás haciendo, queremos que hagas esto para nuestros refrigeradores. Yo les digo, no lo puedo hacer porque, bueno, ya les dije por qué. Lo que yo les propuse es hacer una investigación, comprar libros, leerlos, entenderlos, saber diferenciar entre un bordado de Oaxaca, un bordado de Puebla, un bordado de Michoacán, de Yucatán. Conocer, ir, bueno, en este caso, afortunadamente, la empresa tenía el presupuesto, que me pagaran un viaje a Puebla, conocer la Talavera, entenderlo, digo, me sirvió también de paseo. Y contratar un grupo de personas para desarrollar un proyecto. Todo a mano, chicos, todo a mano, primero, y siempre mostrando las referencias. Esto lo aplico en mis clases, esto lo aplico en mi trabajo, esto se lo muestro a mis clientes, y esto me permite demostrarles que no hay un teclado mágico que lo prima y ya salga. No hay un solo elemento en este proyecto para Daewoo que haya sido descargado. Uno solo. Y si nos queremos ver súper exagerados, cada uno de los iconos de los elementos se hizo siguiendo una estructura de retícula áurea. Que, por cierto, hago el anuncio, lo repito al final. Tengo un curso en Domestika donde enseño a hacer marcas utilizando la retícula áurea como nunca se las enseñaron en la escuela, porque a mí tampoco me la enseñaron en la escuela. Y sirve, ¿eh? No es un adorno nada más. Es más, la espiral áurea es un mito. Después les platico por qué. Pero si se dan cuenta, cada uno de estos iconos fue realizado, pictogramas, si quieren llamarlo de alguna manera, con círculos perfectos. Se pasó un proceso de bocetaje muy, 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 no son mock-ups, son fotos. Y ese es el resultado. Y ahorita van a ver el tamaño, ¿eh? Porque dicen, oye, ¿tanto trabajo para eso? Sí, tanto trabajo, ¿por qué? Porque justamente le mencionaba que, oigan, Daewoo no es cualquier empresa. Y lo que estaba cobrando y sobre todo el pues yo diría que la responsabilidad de hacer algo para México, al final combinamos los tenangos con la talavera en una de las propuestas y ese es el resultado. El patrón de repetición es un plumeado, así se llama, pero todo está hecho desde cero. Les repito, nada se bajó de internet y vean el tamaño de los personajes. Tenemos un changuito, tenemos un conejo, una paloma, un venado, que son parte de los... Bueno, ahí está ese close-up, son mis dedos. Nos mandaron un horno de microondas, un refrigerador, una lavadora para que las decoráramos. Es un proyecto incluso que yo no puedo dar a conocer todavía en mis redes sociales. Sí lo puedo mostrar en conferencias o en portafolio de trabajo, pero para vean el tamaño de mis uñas para que tengan una noción de qué tamaño es el pictograma, ¿no? Se hicieron en vinil autoadherible, vinil a recorte, como un dummy, como una maqueta. Esta es la falda de la lavadora. Este es un close-up de la puerta. Todo eso es obviamente, imagínense depilar eso, de flojera. Afortunadamente yo no lo hice. Y esos ya son montajes de cómo se verían. La intención es que Daewoo o Winia, la verdad yo ya no sé si va a acabar con Daewoo o con Winia, porque Winia es una marca secundaria de Daewoo, compita directamente con LG, que ahorita tienen en América Latina el número uno de ventas de electrodoméstico. Creo que Winnie está como si supiera mucho de electrodomésticos, ¿no? Pero vean qué tipo de refri tienen en su casa. Probablemente tengan un Daewoo. Se están vendiendo mucho. Y ojalá, espero que en algún momento en Liverpool, en una tienda departamental veamos estos hornos de microondas con la línea de México de diseños, ¿no? Son un poquito más modernos, están inspirados en diseños de Puebla y diseños de Oaxaca. O sea, siempre combinando para que no sea solo uno y no haya este tema de, oye, se lo copiaste a esta. No, combiné A más B más C. Así que no hay tanto problema en eso. Y al final también es un tema mexicano. Ya solo me falta un proyecto. ¿Ya se durmieron o le seguimos? Bueno, no sé. Todo bien, muchas gracias. Ok, perfecto.
Tenemos la creencia cuando salimos, pues obviamente no nos van a contratar, no tenemos proyectos, no tenemos un portafolio de trabajo y dices, bueno, pues ya ni modo, voy a hacer esta chamba por $1,000, ¿no? Y el peor error que cometemos es decir, me pagaron $1,000, pues voy a hacer algo de 1,000. ¿Qué va a pasar? Que se van a llenar de proyectos de su portafolio de $1,000. Pero ¿qué pasaría? Y ese es un consejo que me dieron buenísimo. Alguien que hacía páginas de internet. El primer proyecto, voy a decirlo textualmente, como me contaron la historia, pero hoy a la distancia tiene mucho sentido esa vez que me lo dijeron. Dijo, la primera página que hice cobré $5,000, pero hice una página de 10. Yo le dije, oye, pues es una tontería, ¿por qué haces una página más cara? Yo, porque me sirvió como referencia para cobrar 10 la siguiente vez. Cobré 10, hice una página de 20. Y si vamos sumando 20, 40, 80, y tú dices, ay, $80,000 por una página. Bueno, este despacho se llama Grupo W, y les puedo decir con conocimiento de causa que ya tiene muchísimos años, pero a lo mejor lo ubican porque son los que crearon la Academia Digital Invaders, que es como una pequeña academia que permite a los creativos alcanzar su máximo potencial, ¿no? Un tipo de posgrado, si quieren verlo de alguna manera, pero muy especializado en el área digital. Ellos cobraron más de $500,000 por un proyecto que le hicieron a Nike. ¿Y cómo llegas a Nike? Y justamente me dieron ese tip. Obviamente yo, siempre dale más a los clientes de lo que merecen. Ojo, a lo mejor no es por los clientes, es por ustedes. Porque al final ese trabajo es su portafolio. Este es un proyecto que nos contrataron para hacer una silla. Aquí estamos viendo el pájaro todo, estamos viendo la taracea, que es una técnica artesanal, la bugambilia. Y acá realmente no hay mucho que explicar. Realmente les puedo decir que fue un trabajo muy rápido. Creo que es de los pocos trabajos que hemos tardado un par de semanas a lo mejor. Esto que están viendo es el boceto del proyecto. Pero lo importante es que las fotos que tomaron del proyecto, wow, la verdad fue una de las ganancias porque nos han permitido promocionar mucho el trabajo. Obviamente, esto se hizo de manera industrial, las fotos son para fines publicitarios y la verdad son fotos impresionantes. Le digo, solo hicimos un pictograma, un diseño, si quieren verlo. Pues se podría hacer incluso un logotipo, podría funcionar como un logotipo, no lo es, pero todo el proceso de diseño de la silla fue extraordinario. Digo, involucrarte en una silla, hacerla, visitar. O sea, hay un aprendizaje tremendo. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, de qué me ha dejado todo eso, ¿no? Pero vean el resultado. Me pagaron bien y en realidad solo hice un boceto que después se vectorizó y ya el 99% del trabajo se realizó entre los decoradores, entre los diseñadores de interiores, entre los arquitectos del restaurante, entre los diseñadores industriales. O sea, fuimos parte de un equipo de 50 personas. Pero al final ese diseño que lo hayan entregado y lo hayan utilizado para la decoración del lugar, eso no es un render, es foto. Eso es la ganancia, chicos. Muchas veces la ganancia no necesaria. Y ahí al fondo se pueden ver justamente las fotos que se tomaron, las mandó enmarcar el dueño del restaurante y las puso en este lugar. Termino con un proyecto. Pues soy muy padre, pero ¿cómo me hago de esos proyectos? ¿Cómo llego a tener proyectos en mi portafolio? Pues fácil, si no encuentras al cliente ideal, créatelo, invéntatelo. Lo importante es que uno muestre resultados. En este caso, fuimos nuestro propio cliente. Como una persona que nació en la Ciudad de México, pues no tenía mucha formación visual de las tradiciones. Yo llegué como a los 6-7 años a la ciudad de Mérida. Y algo que me enamoró de Yucatán es justamente su manera de celebrar el Día de Muertos. Estoy enamorado y obsesionado con esto. Aquí en Mérida se llama Hanalpishán, que quiere decir en maya comida de ánimas. El chocolatero es importante. Mi abuela, la mamá de mi papá, nos hacía chocolate. Estoy hablando de los 80s. No era tan común en esa época hacerlo en licuadora. De ahorita ya es más una artesanía. Pero llegué a tomar chocolate con este molinillo, ¿no? Y vemos las flores, el cempasúchil, el amor seco y el bordado. Entonces, ¿cómo combino todo esto para hacer un nuevo chocolatero? Me reuní, me asocié con un diseñador industrial de Monterrey que se llama Alejandro Macías y fuimos a las comunidades, conocimos a los artesanos. Es otro mundo.
uno está acostumbrado a ir una hora antes, media hora antes del examen al lugar donde se imprimen en el láser, imprimes tu trabajo. Yo he recibido trabajos de exámenes en la bolsa del lugar de impresión, hasta con el ticket. Dices, oye, mínimo quítale el ticket. No seas cínico, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a esta inmediatez, ¿no? Ay, aquel plotter, la impresora 3D, todo me lo hacen friega. Y el mundo no es solo eso, no es solo. Digo, qué padre, qué bueno, las tecnologías son importantísimas. De hecho, el prototipo del chocolatero se hizo en 3D. Pero por eso les decía que se llama regresar al origen. Tenemos que ir a nuestros orígenes, qué nos inspira, cuál es nuestro bagaje cultural. Esta marca que la dejo al final porque no solo es de todos los proyectos que le mostré el único que no me han pagado un centavo, sino que le he invertido muchísimo dinero y es un proyecto de 5 años. Imagínense, hace 5 años que... No, ya va para 6 porque no cuento la pandemia, pero son 6 años. La marca en sí es polisémica, es una marca... Digo, acá ya me pongo académico y la parte... Es un símbolo polisémico, como les decía, representa las 4 esquinas del mundo, representa los muertos, está la calavera, representa las flores, representa el bordado y es una marca que cumple cabalmente con las 3 dimensiones de comunicación, semántica, sintáctica y pragmática, porque además a nivel pragmático se puede bordar, se puede grabar en láser, se puede serigrafiar y nos sirvió de base para hacer toda una estructura de identidad. Esto que están viendo son... los certificados de autenticidad, porque cada pieza está firmada por el artesano. Es una colección que le rinde tributo a las tradiciones, que le rinde tributo a las manos artesanas. Si me quiero ver así sangrón, es neoartesanía que permite el comercio justo. Sí, todo es cierto, ¿no? Digo, es el bla, bla, bla. Pero al final es un proyecto interno, es un proyecto del estudio, que este proyecto lo han expuesto en Perú, en Japón, lo expusieron en La Habana. O sea, es uno de los proyectos que más nos ha dado a conocer en el estudio y no nos pagaron por eso, lo hicimos nosotros. Las fotos yo las pagué, se pagaron los prototipos, o sea, pues al final dices, ok, si no me contratan, pues yo me hago mi propio proyecto. ¿Ventajas? Pues obviamente que la dirección creativa y la libertad creativa ha sido total, absoluta. ¿Desventajas? Pues obviamente que nos cuesta, ¿no? O sea, lo hemos pagado. Ahorita estamos en pláticas con el Parque Xcaret para hacer una edición especial de Ipiles para el Día de Muertos. Entonces, esperemos que pronto... No sé si ya está abierto el parque, creo que sí. Y el Día de Muertos, pues obviamente es un parque con una reputación internacional que tiene miles de visitantes de fuera y entonces ya nos va a permitir la internacionalización de este proyecto, ¿no? Ah, y estamos próximos a exponer para un evento de Tokio precisamente el Día de Muertos Día de Muertos de México. En Japón es una actividad que organiza la Embajada de México en Japón. Y todo esto, les digo, gracias a un proyecto que no me pagaron. Pues termino con un par de reflexiones. Una invitación, chicos. Recuerden, no siempre se puede ser primero. En México, en Mérida, en su estado hay muchos buenos diseñadores. No siempre se puede ser el primero. Tratemos de ser el mejor. Si no podemos ser primero o el mejor, porque es difícil, simplemente sean diferentes, chicos. Generen algo que los caracterice, generen algo que los distinga de los demás. Siempre que doy una plática, doy un agradecimiento, les decía, hablo en plural, porque todas esas personas que están viendo la fotografía, no son todas, lamentablemente, pero son la mayoría de las que han trabajado en el estudio. Hoy ya no es Cristian Pacheco el dueño del estudio, es Cristian Pacheco el director creativo y todo lo que han visto es parte de trabajar en equipo. Una de las cosas que más me ha funcionado es aprender a trabajar en equipo. Y si van a trabajar en equipo, chicos, trabajen con los mejores en su área. Es importantísimo. En diseño gráfico, 1 + 1 siempre va a dar 3. Frase final es de Benoit Mandelbrot, que es el padre de las fractales, que tiene mucho sentido cuando hablamos de patrones. Mi vida pareciera ser una serie de eventos y accidentes. Sin embargo, cuando veo hacia atrás, veo patrones. Termino con mi comercial. Visiten Doméstica, tengo un descuento del 15% extra, Kimball Webinars, con esta clave. El curso se llama Diseño de Marcas con
con retícula áurea. Les recomiendo mucho y sobre todo si se quieren dedicar al diseño de marcas. Y pues nada, muchas gracias. Visiten las redes sociales. Estamos como Kimball Studio, kimball.com.mx, nuestra página de internet, y mi correo personal, que me encantaría si en algún momento alguno de ustedes tiene dudas, cualquier cosa que no se animen a compartir hoy. Los invito a preguntar. Pregunten. contacto@kimball.com.mx. Muchas gracias. Y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, licenciado, por todo lo que nos compartió el día de hoy. Tuvimos estudiantes de todas las licenciaturas, de diseño gráfico principalmente, que estaban en primera fila, administración, comercio, derecho. De alguna forma, el diseño gráfico, pues, está relacionado con todos. Tenemos algunas preguntas de algunos estudiantes. El estudiante Mauricio Enríquez tiene dos preguntas para usted. La primera es, ¿qué nos puede compartir sobre el arte mudéjar? Mudéjar, me imagino que es... Mudéjar. Pues bueno, de entrada es importantísimo porque pues es una referencia. Muy, muy rápido para no extenderme. Esto viene de España, pero a su vez España estuvo conquistada 800 años por los árabes. Entonces, justamente ese es el tema. Es muy difícil encontrar una comida, es muy difícil encontrar una tradición. Una pausa. La talavera, por ejemplo, no lo mencioné, pero tiene su inspiración en la cerámica china. O sea, la tradición, las formas, el material, incluso el proceso viene de China. Algo tan sencillo como un paliacate tiene su origen en la India, en Cachemira. Los diseños de los paliacates no son mexicanos, a pesar de que ubicamos un paliacate con lo mismo un cholo que un vaquero norteño que, no sé, Morelos. En el caso del arte mudéjar, pues obviamente es una herencia que viene de España, pero a su vez a los españoles se las inculcaron los árabes. ¿Por qué menciono todo esto? Porque nuevamente, como en mi presentación, hay un hilo conductor y es importante que nosotros como diseñadores no nos quedemos con la punta del iceberg, sino que investiguemos y hay un aprendizaje. Hay muchas cosas que yo no sabía cuando abordé algún proyecto. Entonces, es gracias justamente a la investigación y por eso resalto mucho el proceso de investigación en el diseño es básico. ¿Quieren ser buenos diseñadores? Más allá de solo saber dibujar o saber vectorizar, que es importante, aprendan a investigar. Créanme que su trabajo va a mejorar muchísimo. Espero haber contestado. Muchas gracias. Otra pregunta también del mismo estudiante. ¿Qué más le gustaría crear en su vida? ¿Qué me gustaría? Moda. Es un tema pendiente. Creo que el diseño gráfico, porque pues es mi carrera, puede estar en cualquier plataforma. Les decía que lo mismo un edificio, lo mismo una silla. Digo, ya hice un mueble, ya hice arquitectura. Moda creo que es un tema pendiente para el estudio. Ok, muchas gracias. De parte de la maestra Tania Alejandra, ¿qué le puede decir a los estudiantes de diseño gráfico que están por egresar? Tenemos estudiantes en noveno que ya están por irse. El mejor consejo que les puedo dar en ese sentido, y obviamente acá yo lo diría entre profesor y profesional, que serían las dos áreas, es uno, que se preocupen por tener un buen portafolio de trabajo. Esto es importante porque no importa el currículum como tal, al final te contratan mucho por evidencias, ¿no? Que tengo. Dos, si no tienen buenos proyectos, de entrada que en la medida de lo posible no pongan trabajos de escuela. Maestro, pero si solo tengo mis trabajos de escuela, bueno, al final les decía, hagan sus propios proyectos, busquen sus propios proyectos, trabajen para ACES, hay muchas ACES que necesitan diseño, ahí están las oportunidades, no hay pretexto para no tener un buen portafolio. Dos, que trabajen en sus redes sociales, o sea, porque al final los van a contratar por eso, ¿no? La experiencia, ya sea que trabajen para una empresa, o sea, freelance, como quieran ser, pero que vean eso. Y que observen, yo creo que les decía, parte de la presentación era, nos hace falta mucho la capacidad, no solo de observar, sino de desarrollar una personalidad crítica, o sea, aprender a evaluar toda esa información que estamos día a día recibiendo constantemente, pero no la analizamos, simplemente la pasamos tal cual. Y creo que, y eso no solo de diseño, cualquier estudiante de universidad tiene que desarrollar un carácter crítico, o sea, aprender a analizar todo lo que estamos haciendo y llegar a conclusiones, ¿no? Nada, les digo, mi invitación, chicos, es no sean operativos. Son necesarios los operativos. ¿Qué es un operativo? Alguien que le dice, haz esto, corta esta foto, sube esto, redacta esto.
y pues es gente que pues está chambeando en su cubículo, trabajando, digo, es necesario. Pero qué padre que ustedes aprovechen la información que tienen en su universidad, que tengan esa ventaja por encima de muchas personas que no tuvieron esa oportunidad y que aprendieron diseño pues de manera empírica, pero ustedes tienen esa capacidad, utilicen todas esas materias que les enseñan en la escuela para desarrollar esa personalidad crítica. Ese sería mi consejo para los estudiantes. Muchas gracias por sus aportaciones. Dos últimas preguntas, licenciado. Del maestro Álvaro Burto, quien es catedrático también aquí en nuestra universidad, tiene dos preguntas y lo manda a felicitar también por excelente conferencia. Con el auge de las tecnologías y en el ámbito del diseño gráfico, un estudiante que inicie en esta carrera, ¿qué software recomienda usar para que puedan iniciar? Y la segunda pregunta sería, ¿software privativo contra software libre? ¿Cuál usar? Uy, la segunda es buenísima, ¿eh? Ahorita vamos a tener un debate. Ok, el primero, no sé si es bueno o malo. Yo ingresé, para que no hagamos cuentas, pero ingresé en el 98 a la carrera, para que se den una idea. 1998. De entrada no tenía computadora. A mí me tocó, tuve la fortuna de un año antes de entrar a la carrera ser asistente serigrafista y aprendí muchísimas cosas análogas. Entonces, creo fervientemente que debe de haber un equilibrio. Incluso las escuelas deben de todavía mantener ciertos laboratorios o talleres. Digo, importantísimo que se maneje software porque es el futuro. Pero hoy por hoy está demostrado que muchos artistas siguen manejando técnicas análogas. Yo creo que el equilibrio es lo importante. Ninguno es mejor que otro, definitivamente. Ahora, ¿qué software para empezar? Pues es que depende mucho porque el área a la que se vaya a dedicar puede ser ilustración. ¿Cuáles son los grandes? Pues al final Photoshop, porque tiene todo que ver con dibujo, con retoque fotográfico, etcétera, etcétera, es el estándar, Photoshop. Illustrator, pues también es estándar, es el vectorial más importante, pero también hay software de animación, software de edición de video, etcétera, etcétera. Entonces, sí sería como muy difícil solo reducir algo tan amplio como el diseño gráfico a solo dos software, ¿no? Yo creo que lo interesante sería como ir investigando y analizando. Ahora, software libre y software de licencia. Yo apuesto siempre por la libertad. Internet tiene que ser un lugar libre. Nosotros pagamos licencias por necesidad, porque pues al ser de entrada, chicos, al ser una empresa que factura y está fiscalizada, Hacienda está sobres. Entonces, ya una vez que uno emita factura, no se puede dar el lujo de no tener un software, porque las multas son muy altas. Entonces es necesidad. Yo les puedo decir que no es por gusto, es necesidad. O sea, ahí sí no hay dónde moverle. Cuando seas estudiante, incluso yo les recomiendo a mis alumnos, y lo digo con ¿cómo se llama? El disclaimer. Dice, miren, si se trata de un ejercicio, de algo no lucrativo, si se trata de aprendizaje, y lo voy a decir de una manera muy cuidadosa, creo que es válido en algunos momentos utilizar ciertos recursos que no necesariamente son oficiales. Entiéndase recursos de páginas de internet, de fotos de stock y todo eso, pero es parte del aprendizaje. Ahí sí yo abogo por el software libre, porque estás en un periodo de aprendizaje e importante, ahí sí recalcaría, no está lucrando con eso, uno no está cobrando, ¿no? En ese proceso es válido. Cuando estás cobrando, pues sí, porque pues si tú ya le estás cobrando a un cliente un precio y no le estás cobrando, imagínense algo tan sencillo. Descargar una fuente pirata, y así lo digo con todas sus letras, y tú se la das a un cliente para una identidad, y es un cliente que tiene una cadena de farmacias, y de repente llega el dueño de la fuente y le dice al dueño de la farmacia, oye, esa fuente tiene una licencia, ¿ya la pagaste? Pues no sé, a mí me la dio el diseñador. Entonces, uno se metería en un problema muy grande. Creo que me estoy yendo como a los dos extremos, pero ahí es donde sí es necesaria la licencia, donde sí es necesaria pagar un software. Y dejaría esto de un interesante. Yo manejo CorelDRAW. Uh-huh. Es un software que ya no es utilizado. De hecho, los diseñadores es como el sol para los vampiros. No, ¿cómo que Corel? Sí, pero tengan en cuenta que yo desarrollo ciertas partes del proceso y todos en el estudio manejan Illustrator. O sea, no estoy diciendo con eso, muerte Illustrator, viva CorelDRAW. No, no importa el software.
He visto gente hacer cosas asombrosas en Excel, en serio, ilustraciones, aunque no lo crean. Ilustraciones en Excel, no sé cómo, pero lo han hecho. Entonces, el punto con el software es que el talento es importante, el software ayuda, pero ni siquiera, o sea, no es necesario el software al 100%. O sea, puedes hacer cosas interesantes con otras cosas. Espero haber resuelto las dudas. Muchas gracias. Gracias. Estoy segura que a los estudiantes y público en general les sirvió el que usted nos transmitiera sus conocimientos. Sobre todo ver el diseño gráfico desde otra perspectiva y pues todo el amplio panorama que abarca un diseñador. Considero que es muy importante y le agradezco que los invite a los estudiantes a no tener limitaciones. Eso es algo que definitivamente a partir del día de hoy a muchos les va a cambiar la visión, tal vez hacia dónde quieren ir. Y esa es parte de la visión que tiene nuestra universidad, el mostrarles siempre más allá y a dónde pueden llegar. El día de hoy, usted fue una pieza clave en el desarrollo personal y en el crecimiento profesional de todos los que están aquí presentes. Gracias por ser inspiración para ellos y ayudarles, sobre todo, como lo mencionó, a salir de su zona de confort. A ayudarles a que se dieran cuenta que no es malo equivocarse y sobre todo que siempre es necesario arriesgarse. Pues chicos, los invito a crear y a comenzar su propio portafolio y los dejo con el maestro Marco, quien tiene unas palabras para aquí el licenciado Cristian, el diseñador que nos compartió hoy toda su experiencia y sobre todo todos los años. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristian, de nuevo, hola, por compartir con los muchachos. Te agradezco pues tu atención, tu tiempo. Creo que fue bastante interesante encontrar este recorrido que hiciste desde las primeras partes del proyecto hacia los procesos de investigación, reforzar la parte de la metodología, como tú mencionas. Creo que en ocasiones estudiando es lo que nos cuesta más trabajo, a los que nos da más flojera, pero pues es aquí el resultado donde se ve evidente. Viendo parte de tu proceso, me recordó un libro, no sé si conozcas, que me gustaría recomendarte. Se llama Geometrías de la Imaginación, Diseño e Iconografía de Colima. Es básicamente una recopilación de esta parte de patrones, incluso herrería, diseño. Vi que en tus imágenes tenías, ándale, ok, ese mismo. Sí, para que lo consultes, digo, pues es parte de la tradición cultural del estado. En este caso, qué bueno que lo conoces ya, para que pues siga siendo parte de lo que nosotros tenemos aquí en Colima como parte de nuestro bagaje cultural. Bien, información muy importante, y es en ocasiones a donde tenemos que, bueno, no ocasiones, sino siempre donde tenemos que dirigirnos al momento de comenzar un proyecto para fortalecerlo. Finalmente, pues, te quiero agradecer de nuevo en nombre de la universidad tu participación, aceptar la invitación y compartirte, en este caso, el reconocimiento para tu tiempo y por la ponencia. Voy. Sí. Creo que fue, de bastante interés para todos los alumnos. Hubo buena participación. Me gusta esta parte de la geometría, como tú mencionas, dar continuidad con tu curso de doméstica. Creo que pues puede ser un acercamiento importante para la geometrización de logotipos. Hemos estado revisando, claro, en las materias cómo geometrizar, cómo encontrar esta proporción para armar identidades mucho mejor estructuradas. Y puede reforzar bastante bien tu curso para que ellos consideren dentro de sus posibilidades tomarlo. Gracias por el descuento extra que les haces a los alumnos y a los que están en este momento tomando la charla, para que se animen. Y te confirmo, leo el reconocimiento: Universidad Univer Colima, Semana Cultural Univer Emprendimiento Total. La Universidad Univer Colima se otorga el presente reconocimiento al licenciado Cristian Pacheco Quijano, ponente de Mérida, Yucatán, por haber impartido la conferencia de manera virtual. El diseño está en los detalles para los alumnos de nuestra casa de estudios. Atentamente, Ser, Crecer, Saber y Dar. Colima, 25 de junio de 2021. Firma este reconocimiento el
el presidente del consejo, el licenciado Eliano Torres Guízar, el director general, el licenciado Gabriel Hernández Ponce, y la directora de vinculación y mercadotecnia, la maestra Violeta Larios de Torres Guízar. Pues muchas gracias, Cristian, por compartir, insisto, por participar, estar platicando con los muchachos de la Univer. Te agradezco que hayas aceptado la invitación y cuando gustes estamos aquí de nuevo disponibles para cualquier otra conferencia. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias a ti.